Hoy toca Oremilla, así que vamos para allá. Bueno, el prota, un chico medianamente solitario, pero que esconde muchos secretos. A lo largo de la obra se irá soltando, tendrá teniendo más amigos, y más tarde conocería a una chica que está en su misma clase, y pues, en fin, pasan cosas que. Y así comienza este anime, que ahora mismo ya lo sabréis que está en emisión la segunda temporada. Sinceramente, ahora mismo prefiero la primera temporada, obviamente, pero habrá que ver cómo termina la segunda temporada y demás. ¿Y qué va a pasar con Oremilla? A ver, esta obra tiene, al menos por lo visto hasta ahora, tiene un total de 10 tomos. Yo no sé cómo acaba la obra, no he querido spoilearme ni absolutamente nada. Y tampoco se ha confirmado, al menos de momento, si habrá una tercera temporada o algo. Esto dependerá un poco sobre el éxito que tenga la segunda temporada. Un romance con humor que se ha hecho bastante viral, sobre todo ahora, ¿no?, que se está estrenando la segunda temporada. Y es un anime que recomiendo, la verdad, porque es muy... porque tiene cositas, es interesante. No te vas a aburrir, básicamente. Los personajes me caen muy bien, la verdad me gustan las relaciones que tienen entre los compañeros y demás. Las de cosas que le pasan, los malentendidos... Es un anime que la verdad es que está bastante bien. Y pues el prota hace muy buena función de prota. Así que bueno, tendremos que ver qué les depara a todos estos más adelante. Por aquí voy a ir terminando porque es que tampoco hay mucho de qué hablar. Ya os digo que la tercera temporada saldrá si la segunda temporada tiene medianamente éxito y demás. Y ya estaría. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pegadle un buen like y suscribiros. Ponedme por los comentarios anime, juegos o lo que queráis que grabe. Y nos vemos hasta la próxima.